bienvenidos a este nuevo video. Este video va a ser un poco distinto. En este unboxing vamos a hablar sobre... No vamos a hablar, vamos a verlo, ¿sí? Es en esta caja. Y aquí está una capa de la escuela de Gryffindor. A ver... Miren cómo ven, miren cómo viene. A ver si enfocas camarita o me enfoca a mí nomás. Viene así. Bueno, viene... Lo bueno de este envío es de que... Muy aparte de que llegó también a tiempo... lo tienen bien asegurado y pesa. Pesa bastante. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos capas. Hay dos túnicas, entonces obviamente va a pesar. Y aquí está mi túnica y la de Christian, porque parece que vamos a salir a pasear este Halloween. Así que bueno, vamos a abrirlo, ¿no? ¡Ah, mira! Uy, parece que es una carta. Me gusta, me gustan los detalles. Es por eso de que tal vez me gustan esperar cositas. A ver, dice: dos capas de Harry Potter Gryffindor con bordado de nombres. O sea, va a estar mi nombre bordado y también el nombre de Christian. Observación, mundo apagado. Uy, esto está muy potente. Y miren lo que dice: gracias por su compra. No sé si se enfoca bien. Bueno, la cuestión es de que dice gracias por su compra. Y bueno, voy a abrirlo ahora sí. Van a ser ustedes los primeros en verlo, creo. O bueno, lo vamos a ver juntos porque yo también estoy viéndolo desde la pantalla de la cámara de lente. Así que... ¡Cha-cha! ¡Ulala! Ah, sí se ve bonito. Onisha Perú. Esa es la tienda. Ah, se salió. Bien, al parecer este es este brillosillo. A ver, es brillosillo. Pero este es de Christian. Miren, aquí dice Christian. A ver, voy a enfocarlo ya. Voy a enfocarlo para que puedan verlo. Dice Christian. Dice Christian. Ven. Bien. Perfecto. Voy a abrirlo. Bueno, ya lo abrí. Así que voy a mostrar la capa donde dice mi nombre. Creo que el mío es menos pesado porque soy más chiquito. La caja. Bueno, es una simple caja, no voy a decir que es una caja wow, pero me gusta que esté doblado y todo eso. Aunque tal vez hubiese esperado que venga en una bolsita, no sé, o tal vez pido mucho. Aquí como verán, este es el bordado de la casa de Gryffindor, de la escuela de Hogwarts. A ver si es grande. Wow, sí es grande. Me gusta porque las mangas son grandes. Ah, eso va a dar volando. Y sí, definitivamente el color no es el rojo, sino es un color más opaco, como el escarlata, que es por dentro. Es un color escarlata. Claro que no tiene el color escarlata en todo. No tiene el color escarlata en todo. Pero al menos siento que detrás de la espaldita me va a poder abrigar un poquito, porque es un poquito abrigador, creo, medio tipo polarcillo o algo así, lo siento. El material también es bueno y los acabados al parecer también sí son comestibles, son pasables, y me gustan los acabados también, porque no es como si usaras un disfraz o algo así, ¿no? O sea, es una capa, es una túnica. Y bueno, me gusta el bordado y sobre todo porque dice mi nombre, dice Roger HP, no sé qué significará. Me gusta que hayan respetado el color de la casa, porque pues es muy importante, porque no me imagino salir con una capa donde el color negro sea acá y de acá un rojo encendido. Es como, a ver, voy a dar un ejemplo con un cuaderno para que puedan entenderme a qué me refiero. A ver, miren, si se dan cuenta, esa es la diferencia del escarlata, del color escarlata, y este es el color rojo que les estaba diciendo. Miren, si ven, este color es un poquito más opaco, más oscuro, y este de acá es un color como que más pasteleado, ¿no? Como que más
más encendido, o por así decirlo. Este es más oscurillo. Me gusta, así que me lo voy a probar. ¿Qué tal me queda? Me voy a probar. Para esto, creo que voy a tener que estar con una camisa y una chompa. Y ahora eso es lo que no tengo. Ok, faltó la cosita de acá, que normalmente viene como que un cosito para que se mantenga así todo cerrado, ¿no? Ese es el único detalle, pero de ahí considero que todo está bien. ¿Qué tal? Por atrás, tal vez publique unas fotos en Instagram para poder mostrarles cómo me queda hasta abajo, porque sí es grande. O bueno, me voy a parar para que puedan verlo. Miren. Sí, definitivamente es grande. Considero que está muy bonito, está muy agradable y también no choca, pues no, es ancho, por lo cual yo creo que inclusive si fuese un poquito más robustito, igual me daría bien. Hubiese querido tal vez de que venga algún detallito más, no sé, porque la gordita sí me vino así, o sea, sí me gustó, pero no sé, tal vez hubiese querido un mensaje de la casa de Gryffindor. Pero bueno, no puedo pedir mucho. La vida es así. Yo no, papucho. La vida es así. Bueno, eso sería todo, Gryffindor. Muchas gracias por haber visto este unboxing. Espero que tal vez en un futuro pueda mostrar algunos otros unboxing, tal vez de alguna... Porque he visto una polera de Bob Esponja que me gustó mucho. Pero no lo sé, aún no lo sé. Pero sí me gustaría traer algunos accesorios de Harry Potter para poder abrirlos, porque sí he visto algunas tienditas que son muy bonitas. Y nada, espero que puedan disfrutar este video, que si les ha gustado esta tienda, tal vez voy a dejar debajo en la descripción algunos detalles de la tienda para que pues puedan contactarlos. Y nada, disfruten su Halloween, tal vez ven este video después de Halloween o antes, no lo sé la verdad. Pero sí, disfrútenlo mucho, pidan dulces. Y el tema de las creencias y de las costumbres, chicos, la idea es de que lo disfruten. No de que si es que ay, tengo esta creencia o no. Disfrútenlo, si es que les gusta, les gusta. Si es que no les gustan, pues no les gusta. Y simple, nada más. Pero no estén criticando al resto de que ay, no, no deberías de vestirte en esta fecha es de esto. No, chicos, disfrútenlo. Y pásenla muy bonito con su familia. Bueno, o con sus amigos. Y aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bueno, supongo que se acabó. Yo soy Roger y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao, curiosinéfilos. Cuídense.